Cozumel es una isla extraordinaria. Yo diría que es la isla más hermosa de México. Comentarte que Cozumel tiene muchos privilegios, por supuesto que uno de ellos es su historia, su gran pasado. Cozumel, de acuerdo a los libros, hay un libro muy bonito que se llama Crónicas de la Nueva España, que escribió Bernal Díaz del Castillo, en donde él escribe hace ya más de 500 años que supieron que iban a llegar a tierras por el olor a miel. Ese olor a miel es el característico de la isla de Cozumel y ellos llegaron a este destino. En este libro narran cómo los habitantes de Cozumel los recibieron con los brazos abiertos, los atendieron y les dieron agua, fruta, en fin, fueron muy hospitalarios. Ya pasaron 500 años y Cozumel sigue siendo esa isla hospitalaria, esa isla bella, llena de bellezas naturales. Por supuesto que habla muy bien nuestro pasado, nuestra historia, pero en el presente Cozumel, hoy por hoy, es una ciudad muy moderna, es una isla con un aeropuerto internacional, con infraestructura, más de 48 hoteles, más de 4.206 habitaciones de todos los niveles, con las mejores vistas al Mar Caribe y, por supuesto, los más bellos atardeceres los van a vivir en Cozumel. Todo esto que te platico hace única a nuestra isla y muy diferente a lo que van a vivir en Cancún, a lo que van a vivir en Riviera Maya. Por supuesto, compartirte que nuestros arrecifes de coral es un gran diferenciador. Cozumel tiene el arrecife Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, que es parte de la segunda barrera arrecifal del arrecife mesoamericano. Y bueno, para nosotros es el arrecife número uno de América. Esto, sin duda alguna, pues nos coloca como líderes desde hace más de 60 años en el buceo y en el snorkel. Entonces, estoy muy seguro que los amigos de España van a disfrutar de este tesoro submarino de México llamado Cozumel. Gracias, nuestro patrimonio cultural va muy de la mano con los eventos que se realizan durante todo el año. Comentarte que, por decirte, una tradición que ya tiene muchos años es el Carnaval de Cozumel, la máxima fiesta de Cozumel, la máxima fiesta del Caribe mexicano. Llegan artistas, llegan comparsas, carros alegóricos. Tiene una tradición de más de 146 años de antigüedad. Pero también tenemos, en cuanto a cultura, las fiestas de la Santa Cruz, la Feria del Cedral, que igualmente es una fiesta muy longeva, más de 170 años de tradición, donde celebramos precisamente a nuestra gente, a nuestras familias, a los pioneros que llegaron a Cozumel y fundaron esta bella isla. Pero también tenemos la Travesía Sagrada Maya. La Travesía Sagrada Maya busca revivir estas tradiciones ancestrales mayas. Más de 300 canoeros cruzan desde Xcaret hasta Cozumel para rendirle tributo y honor a la diosa maya Ixchel, diosa de la luna, de la fertilidad, del amor, de las buenas cosechas. Estas son solamente algunas festividades y tradiciones que se celebran durante el año, pero todos los días se vive la cultura en Cozumel. Tenemos parques que celebran precisamente nuestra cultura maya. Te puedo comentar la zona arqueológica de San Gervasio. Es un bello patrimonio cultural que todos nuestros amigos de España pueden descubrir durante su visita. Por supuesto, también tenemos grandes parques en honor a la cultura maya, como es el Pueblo del Maíz, donde uno puede ser parte de la cultura maya, conocer de la gastronomía, conocer de las tradiciones, de los vestuarios, en fin, de toda la vida que se llevaba a cabo hace muchos años aquí en la isla de Cozumel. Y por supuesto, esto es un gran diferenciador con respecto a otros destinos. Cozumel es el santuario maya de la diosa Ixchel y eso le da un aspecto muy distinto a tu visita y a tu estancia, ya que por supuesto es un destino muy romántico. Si uno viene en pareja, bueno, pues no solamente los atardeceres, sino también el tema de la cultura maya, el ser un santuario del amor, pues te da una connotación muy bella y estoy seguro que las parejas de España que vengan van a poder saborear, disfrutar y llevarse esas memorias, esas fotografías que serán inolvidables y las van a recordar seguramente por muchos años. Y Cozumel es la isla y el destino más seguro de Quintana Roo. Esto ha sido una encomienda del presidente municipal Pedro Joaquín desde sus primeros días de administración y nosotros lo compartimos. Cozumel es una isla muy tranquila, muy relajada, donde puedes estar
completamente desconectado, cargando batería, conectándote con la naturaleza, pero sobre todo, uno está tranquilo y en una isla. Muchas gracias por comentar. Por supuesto que la gastronomía de Cozumel es una gastronomía muy completa. Te puedo comentar algunos ejemplos. Hace algunos años, una especie invasora llamada pez león llegó desde los mares del Pacífico, arribó al Caribe, en algún momento se convirtió en una especie de plaga, pero bueno, aquí en Cozumel, la gastronomía y los restauranteros lo tomaron como encomienda y te puedo platicar que el ceviche de pez león es un plato exótico maravilloso que vas a poder probar en el destino, la pizza de pez león, por supuesto, pero también nuestra gastronomía es internacional. Como bien tú sabes, nuestro aeropuerto internacional nos brinda visitantes de todas partes del mundo y por supuesto que además de los mariscos, también tenemos una gran gastronomía basada también en la cultura maya, pero por supuesto también en la cocina internacional. Es correcto, tenemos un centro de convenciones internacional con capacidad y espacio suficiente para grandes grupos y convenciones, pero también cada hotel de la isla de Cozumel tiene sus espacios para poder llevar a cabo diferentes opciones de grupos, eventos, incentivos, pero también bodas, en fin, todo lo que permita que los grupos desde España puedan venir a celebrar algún incentivo, alguna festividad, alguna boda. Comentarte que nuestros espacios también, no solo en los hoteles, sino también en los parques, brindan esta posibilidad. Cada año, empresas de diferentes partes del mundo llegan a Cozumel a celebrar sus reuniones anuales y, por supuesto, con los mejores escenarios y las mejores vistas al Mar Caribe, todo rodeado en un ambiente muy seguro, muy relajado, muy tranquilo y, sobre todo, con la calidad y la hospitalidad de nuestra gente en Cozumel. Cozumel ha sido premiado, multipremiado, no solamente en el área de buceo, sino también en la industria marítima, por ser un destino altamente cálido. Nuestra gente realmente se esmera este toque mexicano, no solo de sabor y de color, sino también de amabilidad, se ve reflejado no solo en la hotelería, sino también con nuestra comunidad. Somos gente muy amable, que por supuesto a todos nuestros visitantes los recibimos con una sonrisa y nos da mucho gusto que nos visiten. Presumimos con orgullo nuestra isla de Cozumel a todos nuestros visitantes y esto es un punto adicional que yo diría es el más valioso porque cuando el visitante regresa a su país y nosotros le preguntamos en las encuestas de salida qué fue lo más bonito que usted vivió en Cozumel, hacen énfasis en la calidad y la calidez con la que me trató la gente en Cozumel. Bienvenidos a Cozumel.